buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy al nacimiento de la bestia. Mi primer personaje al 100%, obviamente mi primer personaje UR al 100%. Este juego tiene cosas muy buenas, y es que por ejemplo te regalan prácticamente, si farmeas los eventos y si haces cositas, te regalan personajes al 100% totalmente gratis, sin excesivo esfuerzo. Pero obviamente los personajes UR son otra cosa, necesitan muchos recursos, necesitas muchos dupes. Los cuales, recordad, los dupes de este juego se basan en estrellas. En el momento que te sale un personaje se convierte en estrellas, y esas estrellas las puedes canjear por el dupe del personaje que te dé la gana. Para mí, el sistema de dupes más chulo de cualquier juego, porque puedes convertir cualquier dupe que te haya salido en el personaje que a ti te interese, en mejorar al personaje que a ti te interese, y ya está. Y eso es lo que he estado haciendo con nuestro querido All for One, del cual, no os voy a mentir, no recuerdo cuántas gemas me acabé comprando. Dupes me acabé comprando, porque precisamente de All for One, para quien no lo sepa, pues lo elegí para las Awakening Missions. Awakening Missions que solo se pueden hacer una vez. Aún mucha gente me lo pregunta: oye, ¿qué haces, Jin? Cuando acabe las primeras, ¿puedo seleccionar otro personaje? No, te lo dicen nada más empezar: oye, esto es solo una vez, vas a poder seleccionar un personaje para las Awakening Missions y ya está. ¿Molaría que estuviese más? Sí, molaría bastante que estuviese más. Por lo menos, yo que sé, una vez cada 6 meses o algo por el estilo, estaría bien que las reseteasen y pudiese seleccionar otro personaje. Ya no te digo ni que sea del pool general de personajes, que sea solo del tutorial. Sería un bonito detalle para poder farmearte según qué personajes, ¿no? Pero bueno, compré muchos fragmentos de este tío, no recuerdo cuántos, la verdad, pero en general, como, pues bueno, hice las Awakening Missions, no hizo tanta falta. De hecho, del personaje que más fragmentos he estado comprando es de este Shigaraki, que es el que estoy subiendo ahora poco a poco. ¿De dónde he conseguido las estrellas? ¿De dónde he estado tal farmeando, etcétera? Las estrellas se consiguen de los summons, de algunos eventos y aparte del modo arena. Con estas medallas, con estas monedas del modo arena, podemos comprar por lo menos las cosas más interesantes para mí de esta tienda, que serían los tickets y serían las estrellas. Mensualmente esto se va a resetear. No tengo del todo claro qué día se resetea, porque como estaréis viendo por aquí, sí que es cierto que hay cosas que se resetean diariamente de la tienda. Pero, bueno, o eso es lo que tengo entendido. Como estáis viendo por aquí, esto pone que se resetean un día, pero es que esto lo lleva poniendo todo el tiempo. O sea, que es que no sé exactamente qué es lo que se resetea de la tienda. Con lo cual, lo que sabemos sí o sí es que una vez al mes se va a resetear, y con ese reseteo podremos acceder tanto a los 5 tickets, creo que se pueden comprar. No, creo que son 6 tickets que se pueden comprar. Y aparte, pues todas estas estrellas que se agradecen bastante. Y con todas estas estrellas, con todo el farmeo, y con absolutamente, pues bueno, un sufrimiento increíble con este último por 4, etcétera, hemos conseguido llevar a nuestro primer personaje al nivel más alto. Change route, nos vamos al Peace Board, como veréis, totalmente completo. Y nos vamos ahora a la Basic Route, donde esta vez All for One se va a convertir en mi primer personaje Rainbow. Está 100%, o sea, no puede ser mejor. Bueno, miento, sí puede ser mejor. Obviamente, sus pasivas, etcétera, que podemos cambiar con el tema de la EX y esas cositas, pues aún queda bastante por mejorar. Pero oye, un personajazo, muy contento, de verdad, para mí el mejor villano del juego by far de momento. Iremos viendo conforme vayan saliendo más villanos, etcétera, si este acaba siendo derrotado. Pero si juegas un team de villanos, jugar este personaje es, pues bueno, muy 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 top, 100% recomendable. Como estaréis viendo por aquí, incrementa el critical hit rate de todos los aliados, excluyendo a su propio personaje, que sean personajes de la liga de villanos. Entonces, si llevamos un equipo de la liga de villanos, van a estar bastante bufados, vamos a tener bastante más chance de hacer esos críticos, y en general, pues el personaje es una auténtica locura. Intercala muy bien lo que sería sus ultis con sus habilidades. Por norma general, si lo tienes bien equipado, tiras las dos primeras habilidades, sacas la ulti, con la ulti reseteas otra vez las dos primeras habilidades, y en general es un auténtico animal. Con lo cual, vamos a darle un poco de try ahora que ya lo hemos conseguido al nivel máximo. Obviamente, vamos a testearlo en el PvP. Me gustaría que, yo qué sé, ya que he llegado al nivel 9 de un personaje UR, no me des solo 10 gemas, por favor. Sería un bonito detalle que me dices, por lo menos un single, ¿no? Por lo menos un single. Quedan poquitos días de la season de PvP. No he jugado tanto como me hubiese gustado, la verdad. Estoy en Expert 3. Dije que quería llegar a top. No va a ocurrir. Me voy a quedar en élite, muy seguramente. Y es que no estoy jugando apenas. Pero bueno, vamos a testear a este All for One contra lo que espero que sea el típico caramelito. Y es que ya sabéis que, bueno, que sufro bastante, porque al estar utilizando un equipo azul, morado, perdón, os lo he comentado en muchas ocasiones,
por norma general no tengo un enfrentamiento favorable, no tengo un enfrentamiento que digas, wow, es que lo vas a partir al medio. No, de hecho, lo más normal es que acabe sufriendo una auténtica barbaridad. Y es que, bueno, van a ser por norma general personajes neutros, pero que van a combar mucho mejor que lo que comba mi equipo de villanos. Y es que uno de los problemas que tiene el juego actualmente, que no es que sea un problema, sino que simplemente hay menos personajes de este estilo, es que no hay tantos villanos que comben bien, o no hay tan buena combinación de villanos como hay combinación, por ejemplo, de personajes rojos o personajes azules. Y es que hay ciertos personajes dentro de este juego que son una auténtica barbaridad. Y si juegas azul, o juegas rojo, o en general juegas héroes, por norma general vas a tener muchísimos más buffos de lo habitual. Pero bueno, vamos para allá. No sé por qué estoy seleccionando a este rival, porque me da un poco de miedo, la verdad. Deco amarillo, he dicho, voy a poner ese deco amarillo, cosa que me parece muy mala idea, porque voy a tener que focusear al Todoroki World Heroes Mission si no me quiero morir en turno 2 o 3, porque, bueno, ya sabéis que en turno 2 Todoroki se mete ese 30% de damage cut a todos los aliados y no queremos que eso ocurra, así que vamos a focusear 100% a ese Todoroki, no vaya a ser que nos ponga en un aprieto más adelante. Sobre todo, espero ser más veloz. Sería un bonito detalle, la verdad. Vamos a poner esto para poder seleccionar al objetivo al que queramos darle caña. Somos más rápidos, increíble. Mal punto que tiene dos estos de regeneración. No sé exactamente por qué será. Quizás sea por alguna pasiva EX y cosas por el estilo. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que por cierto, se pueden ver. Muchas veces no soy consciente o se me olvida que puedes ver las pasivas de los personajes. Incluso puedes ver la carta que lleva. Pero no es tan visual. No es tan visual, es bastante incómodo. El menú de este PvP me parece bastante pocho en lo que hay. Pero sí que es cierto que te dan mucha información, la cual, pues bueno, no me esperaba. O no me esperaba o no era consciente de que fuese así, vaya. Midoriya que está pegando a Negire. Madre mía, la regeneración de vida. Es una completa locura. Vale, pues vamos a bufar a nuestro querido All for One, que va a ser la estrella de este equipo, obviamente. Siempre lo ha sido y de momento, pues obviamente va a seguir siéndolo. Gracias a que, pues bueno, ahora ya está a 100% de su potencial, va a pegar muchísimo más. Así que acabamos con todo lo que World Heroes Mission, esos 12k que van a ser más que fresquísimos. Y de nuevo, lo bueno que tenemos en esta situación, vale, se bufa. Lo bueno que tenemos en esta situación es que, pues bueno, por norma general no focusean a All for One. O focusean a Shigaraki o focusean a Negire. Y esto es algo bueno, pues algo bastante bueno de hecho. Problema, ese Izuku se ha bufado en velocidad. ¿Seré más rápido? No soy más rápido, eso es malo. Bueno, a ver, malo. No sé a por quién irá, la verdad. Me cargo a Negire. Yo creo que es mejor cargarse a Negire. Me da más miedo. Al final de Midoriya ese, a lo mejor, ¿qué va a hacer? ¿Walshotearme un personaje? Quizás sí, ¿eh? Pero creo que acabar con Negire es más importante. A ver. ¡Pah! ¿Por qué va por Negire? Oye, me ha molestado bastante. En general supongo que lo prefiero a que se cargue a mis DPS. Pero oye, me ha puesto un poco triste. Toma crítico. Me ha puesto un poco triste el hecho de que no haya podido tirar la ultimate de Negire, vaya. Que eso es regeneración totalmente gratis. Vale, entra Momo. Momo que va a entrar seguramente curando. Ya habéis visto que mi querido Shigaraki ha hecho un crítico. ¿Por qué? Gracias a la aparición de... Bueno, la aparición de... gracias a que tenemos a All for One en nuestro equipo. Y ahora tenemos otra vez todas las habilidades de nuestros personajes. No va a curar, no. Está full de vida. Me extrañaría muchísimo que curase. Lo que sí que sé es que vamos segundos. ¿Por qué? Pues porque este tío va hasta las trancas de velocidad. Y como no voy a pegarle a Momo porque tiene la barrera, yo creo que lo mejor que podemos hacer es esto. Y ya está. Así que vamos para allá. Vamos a tirar este combo de habilidades. Toca que empiece a recibir algo de damaje. ¿Y ese capón? Y ha curado. Sorprendente, porque estaba prácticamente a full de vida. No me lo esperaba, la verdad. Al final, la inteligencia artificial de este juego hace unas cosas más locas. No sé. ¿Vale? ¿Hemos metido fea? Creo que no. ¿Vale? Y quitamos la barrera de Momo, lo cual está bastante, bastante bien. Y acabamos con Endeavor. Problema, Shigaraki también va a morir. No pasa absolutamente nada. Nos hemos quedado un 3 contra 2 bastante jugosillo. Y lo que vamos a hacer aquí, pues bueno, va a ser priorizar acabar con ese Deku, que a priori sería el único que puede ponernos en problemas. Y no en excesivos problemas. El enfrentamiento ya, una vez estás 3 contra 2, suele ser 100% favorable. Totalmente, vamos, muy improbable perder este tipo de enfrentamientos. Y ahora lo único que me pone triste es que pensaba que con la ulti con la habilidad del For One iba a ser más que suficiente para acabar con el Deku. Pero no ha sido así. Entonces, pues bueno, no he podido meterle la ulti a Momo, que era lo que yo hubiese preferido.
Como siempre, obviamente, voy a marcar a Deku. Bueno, podrías haber marcado a Momo para garantizar que la ulti vaya ahí. Ya, bueno, pero prefiero asegurarme de acabar con Deku. Y si, bueno, si tiene que ir la ulti ahí otra vez, pues bueno, va ahí otra vez y no pasa absolutamente nada. En fin, ganamos la partida, hemos perdido dos unidades, lo cual, pues bueno, supongo que lo vamos a achacar a que han focuseado muy fuerte a Negire, cosa que, de nuevo, no he entendido muy bien, de verdad, no he entendido para nada el hecho de que Negire haya sido el focus en esta situación, porque no suele ser lo habitual. Normalmente si hay un rival de un atributo favorable, un gran Torino, esto va a ser un baiteo que flipa, vamos a verlo, va, os lo dije, no, caramelitos no, mucho cuidado con los caramelitos, vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal este enfrentamiento. Igual no, igual es un caramelito y ya está. Pero llevar a Gran Torino es como pedirle a la gente que te pegue. Y a veces eso pues puede salir mal. En fin. Uf, creo que he hecho bastante mal. Creo que he hecho bastante mal. Defensa 5. La vida, 70, la vida un 7%. No se le puede. Bueno, solo la primera vez que le vayamos a poner un efecto de estado alterado no se lo vamos a poner. Reduce el daño de las habilidades en un 6%. Y bueno, vamos para allá. Vamos al lío. Tengo un poco de miedo. Es que, no sé, ahora me arrepiento parcialmente de haber hecho esto. Obviamente vamos a salir primeros. El problema que veo es que seguramente en el segundo turno no vayamos a ser primeros. ¿Por qué? Pues porque en el segundo turno, en su primer turno, Momo va a tirar su habilidad que nos baja la velocidad y no sé si vamos a ser capaces de ser más rápidos después de que nos bajen la speed. Quizás sí, quizás sí. Obviamente no es algo que pueda asegurar, pero sería preocupante porque si Momo cura implica que ese Kirishima va a estar en un rango en el cual seguramente no sea... me están focuseando. Vale, sí, tiene sentido. Porque son azules, no le van a pegar a Negire. Vale. Déjame ir primero, por favor. Vaya, pues esto es muy malo, ¿eh? Esto es muy, muy malo, ¿eh? De verdad os lo digo totalmente en serio. Se mete el damage cut. Se cura. Y ahora, si no recuerdo mal esto, también hacía algo. Damage down. Madre de Dios. Yo creo que ya no lo bajamos, ¿eh? Yo creo que ya no lo bajamos, ¿eh? Mira qué poco le quito. Madre mía. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que ahora mismo nuestro querido Kirishima se va a fumar él solito. Yo creo que un par de ultis fácilmente. Porque la ulti de Negire siempre va a la primera. Ahora ya no. Vale, la ulti de Negire ahora es la segunda. Gracias a que All for One pues está bastante chetadillo. Madre mía, 2700 de una ulti. Es que qué rota está la combinación de Kirishima con el Todoroki de World Heroes Mission. Qué rota está la combinación. Es una completa locura. Vale, ese Todoroki que está ahora con la ulti, lo cual me preocupa, obviamente no lo vamos a negar, es algo totalmente innegable. Pero tampoco estamos en un excesivo mal spot. De hecho, yo creo que haciendo esto vamos a hacer bastante damage, vamos a ponernos en una muy buena situación. Vamos a acabar con esa Suyu. Nos la quitamos de encima antes de que pueda hacer absolutamente nada. Y va a entrar ese Gran Torino que a priori no debería ser una gran amenaza. Pero bueno, igual nos sorprende. Gran Torino, supuestamente uno de los peores personajes SRs del juego. Y esa ulti de Todoroki que por algún motivo no ha hecho nada. Pero nada, ¿eh? No sé, increíble, no entiendo. A veces este tipo de cosas no las entiendo, os lo digo totalmente en serio. Pues vamos a por Todoroki, que ahora mismo, pues bueno, va a recibir prácticamente todo el daño que le vayamos a hacer. Y a priori, pues bueno, la partida totalmente ganada. No hay nada que pueda hacer el rival contra nosotros ahora mismo. Viendo un poquito el potencial de Soul for One, ¿no? Viendo cómo pega, siempre ha sido el que más pegaba de mi equipo. Pero es que ahora con razón, ¿no? Un personaje Rainbow. Mi primer personaje Rainbow. Que espero poder sacarle en algún momento las pasivitas. Que por cierto, mucha gente me lo ha preguntado. Oye, Kacesin, ¿para qué sirven los dupes de los personajes? Una vez ya hemos conseguido subir todo su árbol de habilidades, el de fragmentos, ¿no? Pues bueno, sirven para desbloquear pasivas CX sin gastar los sombreritos, lo cual está bastante bien porque, bueno, así pues nos quitamos un problema de encima, ¿no? Nos quitamos un gasto extra de encima. Así que nada más, simplemente quería hacer un videito cortito, tampoco quiero echarme muchas más partidas de PvP. A ver si subo, que ya va tocando. Pero yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, habréis tenido un par más seguramente durante el día de hoy. Así que espero que valoréis el contenido. Me quedo para darle caña a esta Secret.
y poquito más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta